Así que mientras se conectan más personas, yo les voy a ir contando una historia muy linda que tengo hoy. Además de todos mis chuchos, como digo yo, mis herramientas, y es este delantal. Juan, te acercas, por favor. Miren, este delantal dice María Clara, patichera número uno. Y es que la historia es, hace 3 años estuve en Italia, tuve la fortuna de viajar a ese país precioso que hoy está pasando por una situación muy difícil. Y estaba caminando por Génova y me encontré con un almacencito chiquitico donde vendían cojines, cobertores. Cuando vi los delantales y una viejita cosiendo esto, nombres y los letreros que uno quisiera con una máquina muy especial. Entonces, yo dije, la señora no hablaba inglés, yo no hablo italiano. Pero ahí más o menos nos entendimos y nos entendimos también que me hizo este delantal que me estoy estrenando hoy. Siempre dije que me lo iba a estrenar o cuando hiciera comida italiana o cuando hiciera un postre, porque esto es de pastelería, yo soy chef pastelera. Así que hoy me lo estoy estrenando y estoy feliz, es súper especial. Miren tan lindo el bolsillito. Aquí metieron las cositas y todo. Hay más bonito, además que yo soy así emocional, ¿no? Pues el gorrito, ya saben, es para divertirnos, es domingo y los domingos que dicen los estudios que son así como complejos, como que hasta ahora son de tristeza. No, 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 vamos a estar felices y vamos a cocinar un postre, el postre de las tres leyes. Así que vamos a estar felices, ¿estamos listos, Juan? 50. Bueno, perfecto, entonces con 50 vamos a comenzar. Aquí les tengo todos los ingredientes de la masa, aquí les tengo todos los ingredientes de las tres leches y aquí como lo que necesitamos para engrasar el molde divinamente como es, las herramientas y cómo vamos a emplatar. Entonces, yo me pongo mis gafitas, que ya saben que no estoy poniendo los lentes de contacto porque como uno no se debe tocar nada ni nada, volví a mis gafas que son las que uso entre casa. Pero bueno, vamos a comenzar y para comenzar, lo primero que les quiero decir es que necesitamos el globo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una masa liviana y la masa liviana en pastelería es la que tiene mucho huevo y mucho aire. ¿Por qué? Porque actúa como esponja y eso es lo que necesitamos en el postre de las tres leches. Entonces, vamos a quitar el globo para poder poner muy bien nuestros ingredientes. Juan, mi hijo, está como siempre acompañándome en esta transmisión. Así que les voy a mostrar los ingredientes. Si nos acercamos, Juan, necesitamos 300 gramos de huevos. Lo que les quiero decir es que aproximadamente cada huevo pesa 50 gramos. Entonces son 6 huevos. Tenemos en harina 180 gramos. 180 gramos, que es más o menos el 60% del peso de los huevos, que es el ingrediente principal en esta oportunidad. Aquí tenemos el azúcar, que son 150 gramos. Aquí tenemos un pin de aceite, que son 15 gramos. Y aquí tenemos el polvo de hornear, que son 3 gramitos. Esos 3 gramos en esta cantidad es bastante. ¿Por qué? Porque necesitamos que se infle muchísimo, muchísimo la masa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, los huevitos. Vamos a poner los huevos, que es el ingrediente o son el ingrediente principal de hoy. Vamos a poner esto por acá. Y el azúcar. Entonces, lo que vamos a hacer es poner el globo. Vamos a poner la batidora a velocidad máxima, máxima. Vamos a asegurarla y vamos a esperar. Eso. Vamos a esperar a que esta masa
se vaya llenando de aire. Por eso se bate con el globo. Se llena de aire y se va blanqueando. Eso siempre pasa con el huevo. Entonces, tiene que llegar a un punto que se llama el punto de letra y ya lo vamos a mirar. Estos son mis guantes que los compré en un viaje al pasado. Yo compro muchas cosas en mis viajes de cocina, así que aquí los tengo, que son los de horno. Ya tengo prendido el horno y ya tengo también listo un postre. Bueno, vamos a aprender a engrasar mientras se blanquea la masa. ¿Qué tenemos acá? Harina, acércate, y un poquito de aceite. Lo primero que tienen que hacer, y es lo más importante para aprender a engrasar muy bien un molde, este es de un cuarto de libra, o sea, 7, 8 personas, más o menos. Y esto es papel encerado. Y aquí yo lo que hice fue pintar, si ustedes ven, el bordecito. Pero como el bordecito queda por fuera del tamaño del molde y necesitamos que el postre nos quede divino, entonces vamos a cortar, y quiero que vean muy bien, por dentro de la línea, más o menos unos 3 o 5 milímetros. Eso hacemos, lo cortamos. Eso no importa que no quede perfectamente redondo, ni lindo, ni nada, no necesitamos. Lo que eso hace es que nos ayuda a que no se pegue la masa en el fondo y salga divino, como lo necesitamos. Quiero que enfoques un momento acá, Juan. Estamos a mitad del batido, mira. Ya más blanqueado, ya ven ustedes las burbujitas, ya está casi listo. Mientras tanto, engrasamos. ¿A qué temperatura se pone el horno? Ah, póngalo a 160 grados o más o menos 320 grados. El postre dura unos 25 minutos, 35 minutos, pero ustedes lo van mirando. Este es el aceite. Ponemos un poquito de aceite. Engrasamos con lo que tengan. Yo es que tengo estas brochitas y hasta arriba. Juntan hasta arriba. ¿Cuál es el papel? El papel es el papel encerado. Papel encerado. Que lo venden por rollos o por hojas. En fin, tenemos esto. Ponemos el papel encerado con la parte brillante por encima. Acá. Miren. Y juntamos nuevamente. Acá. Bueno. Y le ponemos la harina. No necesitamos toda esa. Y yo les voy mostrando cómo vamos enharinando hasta arriba. Vamos volteando. Ustedes ven, se va acumulando. Y listo. ¿Ves? Quedó listo. Lo que nos sobra lo devolvemos y lo desechamos. Listo, esto ya está. Vamos a apagarlo. Vamos a apagarlo un momento. ¿Ese es el mismo papel parafina? Sí, señor, el papel parafinado. Sí, exactamente. Bueno, ustedes saben que yo siempre tengo mi limpiocito acá. No me gusta que esto esté todo sucio. ¿Cómo hacen los que tienen batidora de mano en la casa? Paciencia. Le ponen la máxima velocidad y le hacen y le hacen y le hacen. Es un poquito cansón, pero hay que usar lo que se tiene. Eso sí, sin duda. Bueno, muy bien. Cuando vemos esto, quiero enseñarles, acércate, Juan, cómo es el punto de letra. El punto de letra es que ustedes levantan y hacen esto. Y se dibuja. Entonces, hacemos una O. Quedó la O dibujada. Ese es el punto. Entonces, no lo paro mucho porque esto tiene que continuar con aire. Seguimos así, la aseguramos y la ponemos en uno, suavecito. Le ponemos esto, si no tienen esto no importa. Si tienen batidora de mano, busquen un secretario y ustedes lo que van haciendo, yo tengo esto, si no, ustedes lo echan con el mismo recipiente. Echan la harina en forma de lluvia, miren, para que, como está en velocidad baja, vaya mezclando. Les vamos poniendo poquito a poco. Tienen que haber tamizado la harina. ¿Por qué es importante que la tamicen? Porque así no se hacen grumos.
Esta está un poquito reposada, yo la atravesé temprano y es por eso. Mientras se va revolviendo esa, quiero recordarles que ponen los 3 gramos de polvo de hornear. Ay, yo tengo esto que es una belleza. Esto es una maravilla. Lo traje de un viaje también. Es un mezclador. Y mezclamos ahí todo y vamos echando. Con este vamos a mezclar, miren, quedó limpiecito. Vamos a mezclar más adelante las 3 leches. Bueno, muy bien. Aquí va. Vamos echando y vamos dejando que vaya tomando. En lluvia, ya saben, con paciencia. Acuérdense que la cocina es de paciencia, pero cuando ustedes se sienten y se coman esta maravilla de postre, van a decir, ay, María Clara tenía razón. Las cosas ricas son con paciencia y las buenas son con paciencia. Entonces, ahí vamos, en lluvia. Listo, seguimos acá, ya vamos a acabar. Tenemos que hacerlo así. Y yo creo que ustedes pueden ir viendo la textura que está cogiendo la masa. Ya como nos queda aquí. Un poquito, miren la textura tan divina. Aquí vamos. Que si tú vendes algunos de los implementos. ¡No! Pero va a tocar. Lo que pasa es que yo traigo mucha chuchería de mis viajes y siempre que voy a algún lado, así sean inclusive las tiendas de artesanías, imagínense, yo compro lo que sea que vea que puedo usar. Bueno, aquí en este momento quitamos este aditamento y lo que hacemos es echar el aceite. Estos son los 15 gramitos de aceite. Lo echan así como en hilito para que vaya mezclando. Y cuando terminen, después de que lo ponen así en hilo, si ven esto, la paciencia que uno no tiene en estas cosas, en otras cosas las tiene con la cocina. Bueno, entonces, yo le pego un poquito aquí, si quieres Juan, enfoca por acá, miren, para que se caiga un poquito la harina, sin embargo, vamos a apagar, ustedes ven que no se ha mezclado bien. Bueno, vamos a quitar este globo primero que todo. Listo, se fue. Y entonces, ustedes ven acá, quiero que miren, acércate por favor. Aquí se ve el aceite, en esta parte, ¿sí lo ven? Aquí se nota. Se está saliendo el aire, entonces tenemos que apurarle. Y tenemos harina, entonces pelamos y con movimientos envolventes terminamos de mezclar el aceite. Eso es muy rápido. Muy rápido. Listo. Las batidoras son buenísimas, pero no perfectas. Al fondo siempre se pegan y quedan a veces ingredientes sin mezclar. Entonces, listo. ¿Sí ven? Llena de aire. No sé si alcanzan a ver ahí las burbujitas que se están saliendo. No podemos dejarlas salir mucho porque es parte del éxito de esta masa. Aquí tenemos entonces... ¿Cómo se miden los gramos de aceite? Pesándola como con gramos, igualito. O son mililitros también. Si están pesando, es lo mismo. Es lo mismo. Miren, ya tenemos engrasado todo nuestro molde y ponemos nuestra masa. Bueno, aquí está perfecta. A ver, yo para que no se desperdicie, yo sí pelo hasta lo último, porque hay que aprovechar todo. Este postre se lo van a comer al día siguiente. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando... ¿Se puede hacer sobre la estufa? ¿O toca en horno? No, pues toca en horno. Venden los hornos, que eran los que usaban nuestras mamás, las mamás de mi época, que eran los que parecen como un rosconcito y se hacen, eso los venden todavía. Es posible que lo puedan hacer a fuego, no sé, no se me ocurre, debe ser un fuego medio bajo para que no se les vaya a quemar. Y con tapita como de arroz, digamos. Listo, nos fuimos para el horno entonces, ya regreso. Bueno, aquí les voy a enseñar esto que guardé especialmente para ustedes. Vamos a quitar esto, pongámoslo acá. Miren,
Esto es lo que yo llamo el mapa de mi horno, y era lo que yo les explicaba a ustedes el otro día. Entonces, aquí ven, aquí hice unos merengues, y resulta que como yo cambié el horno hace poco, entonces no sabía bien, yo veía que las cosas no me quedaban como usualmente, y resulta que haciendo estos merengues para mis hombres, descubrí el mapa del horno y lo guardé especialmente para ustedes. Ustedes ven aquí muy oscuro y ustedes ven aquí muy claro. Esto lo que quiere decir es que mi horno calienta muchísimo en esta parte, un poco menos acá y acá, y aquí casi no. Entonces, mis merengues se estaban quemando aquí debajo y aquí estaban quedando semicrudos. Hay cosas que no permiten que uno abra el horno, porque uno puede meter así en el horno y después empareja y mete así, y es lo que usualmente sucede con los hornos a gas, que es una jartera, pero es así. Algunos los abra parejos, eso sí, pero era lo que yo les decía a ustedes el otro día, que hay que conocer cada horno, porque cada horno es como uno, tiene su personalidad. Entonces, lo que les quiero decir es que como esto está aquí así, yo acabo de poner mi torta aquí en la mitad, porque sé que ahí se va a cocer pareja, se va a hornear pareja. Entonces, esto, por favor, no les estoy diciendo que quemen merengues, para que sepan cuál es, que lo aprendan con lo que van horneando, si no han usado su horno y demás. Miren, o si quieren hacer unos merengues como yo les enseñé, y hacen este mapa. Esto es un tapete de silicona. Si no tienen tapete de silicona, lo pueden hacer con el papel encerado también. Lo engrasan una gotica y ponen ahí, aunque los merengues no necesitan grasa. Y miren, aquí tienen, así calienta mi horno. Esto es un documento en términos de cocina. Esto, para que ustedes lo miren. Aquí está. Esto lo lavo, queda perfecto. Estos tapetes son espectaculares. ¿Cuánto tiempo dura la torta en el horno? 35 minutos o ustedes van mirando. Acércate porque les quiero mostrar mis herramientas. Esto es muy barato, lo venden en los supermercados, o si no, ustedes con la mano y como quieran pueden engrasar su molde. Aquí tenemos el papel parafinado o el papel encerado, es lo mismo. Entonces es este. Aquí tengo yo esto, que lo compré también en un viaje, pero aquí se consigue. Este palito es perfecto para chuzar el ponqué y saber si está listo, porque no lo rompe, un cuchillo lo rompe. En cambio, este lo cuida, no lo desinfla, que eso pasa también con los cuchillos, y cuando uno es inexperto que chuza un ponqué y le quita el aire y se baja inmediatamente del centro. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado. Entonces está esto. Esto, que es un mezclador divino que les mostré ahora, que fue con el que yo mezclé la harina y con el que voy a mezclar ahora las leches, las tres leches. Aquí está. Esta es importantísima. Esta. Y les voy a decir por qué. Esta es, yo creo que para todos los pasteleros, importante. ¿Por qué? Con esta, en el momento en que sacamos del horno la torta, la hacemos así vertical para que desprenda. Ojo con no hacerla así, porque si no rompen su torta recta, lo más recta que puedan. Calculen que ustedes vayan raspando el borde. Espérame, traigo aquí otro molde que yo tengo engrasado. Este. Ustedes tienen que raspar así, totalmente parejo a la pared del molde, fuerte y poquito a poco. Si no tienen experiencia, lo hacen despacio, pero eso sí, recién salido del horno, porque si está pegado, se fregaron. Cuando se enfría es mucho más difícil. ¿Se puede usar un palito de pincho? ¿Para desprenderlo? No. Sí, lo más delgado, un palillo, pero un palillo largo, eso de... Pero eso sí, protéjase la mano, por favor, del calor. Cuando uno tiene experiencia, lo hace, pero esos que son para... Bueno, puede ser de pincho, sí, hay unos que vienen delgados, o los cocteleros, que son los de pasabocas, que esos también funcionan bien. Bueno, esta es otra coquería que yo me... Con esta, uno mete debajo de la torta la porción, la saca, y cuando la va a servir para que no se destroce, hace esto. Pero esto es una curiosidad que les quería mostrar. Y este cuchillo es el que cuando está la torta
yo cojo y corto, me devuelvo aquí con este. Cuando ya está la torta, a veces queda gordita, infladita. Entonces yo cojo con los bordes, pero este es un cuchillo que tengo hace años y lo amo. Pero no dejándola ya reposar un poquito porque de todas maneras las tortas se desinflan. Entonces vamos cortando, nos ayudan los bordes, como esto es una masa pequeña, entonces lo hacen así, cortan y dejan para que absorba muy bien entonces las tres leches. ¿Y qué tal si nos vamos a hacer entonces las tres leches? ¿Les parece? Vámonos de una. A ver, ¿qué vamos a necesitar para estas tres leches? Aquí tenemos 120 gramos de leche condensada, 120 gramos o 120 mililitros. Aquí pueden usar dos ingredientes. A ver, vamos a correr esto para acá. Esto es... A ver, vamos a quitar esto. Bueno, muy bien. Aquí tenemos... Esto es leche evaporada. Ustedes saben que yo la leche evaporada la amo infinitamente, pero así es que me fascina. Pero si no tienen leche evaporada, que es un poquito más costosa, y, pero da un sabor espectacular, la tradicional, la torta de las tres leches tradicional, las tres leches se hacen con crema de leche. Entonces, o crema de leche o leche evaporada. Entonces, estamos hablando de 300 gramos de leche entera, 120 gramos de leche condensada y 180 gramos de leche evaporada o crema de leche, cualquiera de las dos. ¿Otra vez? Esta es mi receta. ¿Ah? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Listo, le repito. Empecemos por acá, Juan, entonces. Leche. ¿Cuánto tenemos de leche? 300 gramos o 300 mililitros. ¿Cuánto tenemos de leche evaporada? 180 gramos o 180 mililitros. ¿Leche evaporada o crema de leche? ¿Y cuánto tenemos de leche condensada? 120 gramos o 120 mililitros. Aquí tenemos las tres. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a traer mi ollita para acá. Y entonces ponemos la leche. Ponemos la leche. Esto es de lo más mogollo, como dicen los muchachos. Esto nada de paila ni nada. Aquí Juan está haciendo caras, no más jóvenes que tú, Juan. Muy bien, aquí tenemos la leche evaporada. Si ven, es amarillita. No, eso es una cosa. El sabor de esta leche es fantástica. Les voy a mostrar la marca porque no la he conseguido de otra marca acá y me parece importante. Veo que Miriam me la botó. Espérenme un momento. Efectivamente la encontré encima. Es esta. Es la Gloria. La Gloria leche evaporada. Pues tengo que dar la marca porque yo no la consigo de otra y es espectacular. Y aquí tenemos la leche condensada. Entonces, es como es más espesa para que no se nos vaya al fondo. Vamos mezclando. Esto es muy fácil. Muy fácil. Esta mezcladora nos permite que no se nos pegue nada en el fondo. Miren la forma. Es más linda. A mí es que me encantan mis chuchos, la verdad. Entonces, aquí mojamos un poquito. Es que no tengo la espátula a la mano, pero miren, como hacían las mamás. Mojamos un poquito y listo. Bueno, esto ya está. Seguimos mezclando. ¿Y saben qué? Esto sencillamente, así ya mezclado, lo vamos a poner en el fuego. Si quieres, Juan, desde allá, yo lo pongo acá. Vamos a ponerle luz a esto. Pongamos esto acá. Yo lo prendo. Fuego medio, por favor, y que ustedes estén pendientes. Lo dejamos ahí y dejamos que hierva. Cuando ya vaya a hervir, o sea, que esté hirviendo, ustedes apagan y estuvo. La dejan reposar, la dejan enfriar y la usan para el postre. Yo tengo un postre listo porque tenía que tenérselo listo. No los puedo tener aquí 35 minutos o a veces un poquito más que dura la mezcla. Entonces yo sí les quise preparar. Les quise preparar el emplatado. No, yo es que compro mis chuchos, ¿no? Ustedes saben. Este plato que es divino. Ay, ¿sabes qué? Voy a traer una cosa para que se vea mejor mi plato. Y esta fresa
Yo ya mismo regreso. Vamos a ponerle color. Acuérdense que uno tiene que... Ustedes dirán, ¿y cuándo es que un postre de la leche lleva fresas? Pues una decoración linda. Pues, ¿quién dijo que no? Venga, le ponemos aquí un platico a la fresita. Un platico. ¿Ok? Y les voy a mostrar porque aquí está listo. Mírenlo. Esto era lo que yo les quería mostrar con mi cuchillo. Esto fue lo que yo hice, ¿sí ven? Lo pasé todo por encima. Esto fue lo que yo hice. Acá lo meto vertical y lo voy moviendo. No lo toco más porque es que este ya está húmedo y puede que se dañe, ¿sí ven? Que ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Ustedes lo cocinan y lo dejan después de que está cocinado caliente. Lo dejan enfriar una gota, 5 minutos, y le quitan esta parte, si les quedó muy alto. Y lo que hacen es que inmediatamente, ya fría la leche, se la ponen. Eso lo absorbe, como ustedes no tienen idea, y a la nevera. O sea, que se enfríe, se reposa, y luego pasa la noche en la nevera. Pasa la noche en la nevera. Con eso así, no les queda ni desparramado ni nada, y vamos a emplatar. ¿Qué hacemos esto? Yo voy a correr un poquito acá. Estos ya son mis moldes viejitos de producción. ¿Por qué? Está bien reposado. Ahí está ya rodando. A ver. Bueno, vamos a pasarle esto. Porque para que ruede. Si ven cómo estoy haciendo, ¿no? Pegado. Pegado. Vamos a aprovechar esto. Cuando ya lo sienten muy pegadito. Para que no dañen la superficie. Muy bien. Intentarlo otra vez. Está necio. Auxilio. Vamos a ver. Ya está escurriendo, es que está necio. Aquí viene, listo. Bueno, aquí les voy a mostrar algo. Y es que, miren lo que pasa. Me pasó exactamente lo que les dije a ustedes. ¿Qué pasa con esta herramienta? Lo que pasa es que está muy húmedo. Aquí sí es que no es excusa, sino que está muy húmedo. Entonces, al estar tan húmedo es... Pero yo le dejé, bueno, dejémoslo así. Yo le dejé el papel para que no se pegara en el fondo. Este es el papel que yo les cuento. Porque miren la superficie cómo queda de divina. Bueno, aquí. Listo. Perfecto. Vamos a botar esto. Esta es una torta. Miren el fondo. No, todavía no se ha hervido. Miren el fondo. ¿Sí ven? No se pegó. Esto acá es lo que pasó con... con la espátula. A ver, yo me limpio un poquito las manos. Y vamos a ponerlo. Esta es una torta, les advierto, no se decora. Esta torta no se decora. Ustedes lo que sí pueden hacer, vamos a ponerla acá, pongámosla por el lado bonito, ¿cierto? Y le ponemos la fresita, que la hemos lavado y todo. Y mira, quedó divina. Vamos a hacer una cosita acá. Hay que empezar, hay que aprender a hacer pulidos, que todo quede limpio, bonito. Vamos a quitarle aquí este pedacito que se nos cayó. Entonces la ponemos por este lado de la presentación. Este es el postre de las tres leches. Ahí lo tienen.
Perfecto. Bueno, cuando uno es pastelero, aprende a mover estas cosas así un poquitico para acá. ¿Listo? Para que quede más centradito. Bueno, como ustedes ven, bueno, vamos a aprovechar el lado que se me dañó, que no es tan grave tampoco, la verdad. Esta es una torta que no se decora. No se decora. A ustedes seguramente se las venden con un poquito de crema de leche en crema chantilly, que si quieren saber cómo lo hacen, búsquense el postrecito que les publiqué el viernes en la tarde, que es crema chantilly con frutas, que tiene fresas y arándanos. Ahí les digo cómo hacen esa crema chantilly. Ah, venga, la vamos revolviendo. ¿Qué se me hizo mi batidora? Aquí está. Porque tenemos que moverla un poquito, que ya está empezando a hervirse. Miren, ¿sí ven? Ya está empezando a salir el humito. Miren, está haciendo un poquito de nata. Se la quitamos. Y empieza a hervir. Vamos a hacerla hervir, ya que está hirviendo de una vez, y volvemos ya al postre final. Miren. Pongámosle fuego. Entonces empieza a hervir por los bordes. ¿Por qué la revuelvo? Porque no tiene la misma temperatura a todos lados. Entonces ustedes lo que hacen es que la revuelven. Miren, ya va a hervir. Eso es todo lo que tienen que hacer. Pero oigan, no se la vayan a tomar apenas la prueben, ¿no? Porque esto es una tentación espantosa. Miren, ahí rompió el hervor. Entonces vamos a dejar que hierva totalmente y la apagamos. No tiene que llegar hasta el borde de la olla ni nada. Ahí está. Ahí está hirviendo. No, es que tiene que hervir un poquito. A ver. Listo. Apaguémosla. Estuvo. Esa es la mezcla de las tres leches. Ahí está. Esa es. Esa es. Si quieres, Juan, te corres nuevamente y nos vamos. Cuidado con el cable ahí. Ven, yo te tengo esto. Eso. Me deben estar viendo ahí como en primer plano. Bueno, muy bien. Miren, la fresita la pone linda a esta torta de las tres leches. Esto era lo que les iba a mostrar cuando nos sirvió la masa. ¿Qué tenemos? Vengan, porque es que yo soy un poco eso, que quede bien. Si ven, quiero que te acerques muy bien, Juan. Miren, si ven, está todo. Si ustedes quieren preparar más y echarle, pues, para que esté esto rebosado, hay gente que le gusta así, pero como está, está perfecta, mírenla. Entonces, aquí está toda la esponja, es que es una esponja llena de la leche. La echan sin miedo sobre la torta. Recién hecha, caliente. Es como mejor absorbe cualquier torta. Como mejor absorbe. ¿Les gustó? ¿Tienen más preguntas? Ya terminamos, ya está eso. Yo voy a pegarle, si quieres, Juan, le pegas una imagen a este postre que quedó hermosísimo. Y yo voy a mirar cómo está la torta. ¿Listo? Eso es todo. Esa es nuestra torta de las tres leches. Así que yo quiero que ustedes la disfruten, se la gocen. Aprendan y sepan que es muy fácil cocinar y que con esto queda delicioso. Voy a ponerle la leche acá. Vamos a poner acá. Listo. Aquí está la torta. Y aquí les voy a poner. Esta está todavía echando humito. Ustedes eventualmente la. Que empieza a hacer natica. Esta natica está muy recién hecha, entonces se deshace. Mírenla. Esta no hace mucha nata, la verdad. Ustedes la mezclan y queda lista. Esperando a que esté. Yo me quedé con dos postres, ¿no? Yo quisiera compartirlo y que nos sentáramos todos a comernos este pedazo de torta. Así que espero que les haya gustado, que les haya encantado. Yo feliz me estrené mi delantal. Porque esa es la gracia de la vida. Me estrené el otro día la gorra con la primera transmisión. Y bueno, con esta voy a estar porque quiero llevarles alegría, quiero llevarles placer y quiero que estén muy, muy contentos. Muchas gracias a todos. Que si puedes cortar un pedacito. ¿Quieren que corte? Ah, no, pero claro. Entonces, a ver, cortémoslo. Esto tiene
Esta herramientica, no, pero déjame quitar la ollita, entonces yo ya los iba a despedir. A ver. ¿Listo? Vamos a poner esto acá. Voy a ponerles un platico. Ponerles un platico bien chévere. A ver este. Este platico. Vamos a mirar cómo quedó. Yo vuelvo y me pongo mis gafitas. Vamos a poner aquí la fresita. La ponemos a un lado. Ay, tan divina, ¿no? Vamos a romperla por acá. Entonces, saben que yo prefiero con esta. Vamos a ver si me funciona mi compra. Esta. Vamos a usar. Pero esta también funciona. Esta. Podemos, entonces ustedes, acuerden, como esta es tan pequeña, la pueden partir del centro hacia acá. Esa es otra cosa que algún día les enseñaré, cómo partir un ponqué más grande y optimizar las tajadas. Ahí está. Mire, está espectacular. Porque en las más grandes se hace un círculo, pero eso lo hacemos otro día. Esta es de, hagámosla de 8 pedazos, entonces hagámosla así. ¿En qué momento agregas la mezcla de las leches? Apenas sale del horno, le quitan la parte de arriba, recuerden que yo les mostré con el cuchillo, y la sacan, la cortan arriba e inmediatamente, reposada la leche, ustedes le ponen la salsa. ¡Mírenla! ¡Divina! ¡No, está espectacular! A ver, un momentico. ¡Eso! Funcionó muy bien. Aquí está esa torta deliciosa. Le ponemos la fresita para que se vea divina. La organizamos para que tenga una presentación linda. Y ahí los dejo. No, está hermosísima. Mírenla por dentro. Quiero que la vean por dentro. Es la humedad que necesita. Si a ustedes les gusta encharcada, hagan más. Eso no hay límite. Ustedes saben en la cocina. Aquí está. Mírenla. Pero está divina. Fría. Fría de una noche de nevera. Fría de una noche de nevera. Yo me quedo con esta torta. Me quedo con este postre para mi casa. Y espero que lo hayan disfrutado. Pero miren. Así. Como lo disfruto yo. Así que pasen un feliz domingo, acuéstense con optimismo, acuérdense lo que siempre les digo, una frase, pa'lante y pa' allá. Así decía un compañero mío costeño en la universidad, Ramón Campo, que era samario, y decía, Morena, pa'lante y pa' allá. Bueno, me decía Morena, no sé por qué, pero bueno, de cariño. Así que disfruten mucho su postre. ¡Chao!